De cine Vamos rápidamente a lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo Vamos a hablar de ella Que tuvo un Podemos decir un, un imprevisto Que terminó con su tobillo quebrado Y su arquero, que es su esposo No pudo atajar los demás penales Bueno, eh, no, no fue una visita muy positiva Para Elena García a Córdoba No solamente porque Boca quedó eliminado Frente a Estudiantes de la Plata Sino porque ella sufrió un incidente Con el cual terminó este, quebrándose el tobillo eh, estaban ingresando al estadio. Bueno, miró mal la vereda y le alcanzó a, a poner mal el pie en uno de los cordones y uh -huh. se terminó doblando el tobillo y quebrando. Tuvo que ser eh, atendida por los médicos de boca y también, después, convocaron a un copo médico que este, finalmente este, se hizo cargo del tema. Eh, pero bueno, Romero también estaba bastante preocupado, obviamente, porque eh, fue un incidente unos minutos antes del partido. Eh, ella en las redes sociales explicó cómo había sido prácticamente Y a través de los eh, canales del espectáculo eh, Qué era lo que había ocurrido Y bueno, va a tener para un largo periodo de recuperación Obviamente ella iba con su nene en brazos eh, Para evitar que el nene se golpeara Obviamente hizo un, un movimiento brusco claro. Y obviamente terminó con su tobillo quebrado Que es lo que le pasaría a cualquier madre, obviamente no Que va con, con el baby en brazos este, Tratando de es que un su hijo no se golpee Claro Seguro, seguro. Así que bueno, uh -huh. lamentablemente eh, terminó con el tobillo quebrado, ahora está obviamente en, en recuperación. Todo esto ocurrió en la previa de eh, Boca-Estudiantes, ese partido que se jugó en Córdoba, ¿eh? que fue favorable al equipo de Estudiantes, lamentablemente. Hijo de. Eh, así que bueno, ahí tenemos este, <laughs> ahí tenemos este un poco del espectáculo en el día de hoy, después todo lo demás que usted y ve hoy, señora, señor, que anda, viste una época, en las revistas, no podría pasar esto hoy. Pero todos los eh, las plataformas de espectáculo, todas las web, hablan de Gran Hermano. No hay otra cosa que no sea Gran Hermano. Es increíble la difusión que le dan a todo lo que pasa ahí adentro, ¿no? Muy pocas contadas, algunas cositas que pasan con, con, con las estrellas, pero hoy Gran Hermano ha opacado cualquier cosa que pueda pasar. Mirá que hemos tenido a Nazarena Vélez llorando, que era la que estaba siempre en todos los partidos. ahora no aparece. El drama de Nicole Neumann con el poroto cubero. Tampoco aparece. Bueno, Cubero que consiguió Laburo ahora, ¿no? Como nuevo DT. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Cuál? Pampita con Vicuña, que en algún momento también eran... Bueno, todos esos grandes culebrones hoy prácticamente están este, fuera de las páginas web porque han sido eh, desplazados claramente por todo lo que pasa en Gran Hermano, que a mí no es algo que realmente me gusta, un formato en el cual no lo vería, pero bueno, hay que estar este, obviamente sí, que a, sí, al día también, de todo lo que... No me, no me cae desde que... Y ahora me enteré no. que... Eh, la, ¿cómo se llama la mina esta? Furia. Esta acá. Furia. Eh, bueno, hizo gualichos y todo oh. para, que, para que se vayan. Y la habían sacado por uh. un estudio y vino diciendo que tenía leucemia y todo eso. Sí. Y al final todo es mentira, no tiene... Oh. O sea... Está jugando con algo muy muy feo, por lo cual la gente está atravesando. Hay personas, hay familias que están sufriendo por culpa de esa maldita enfermedad y esta pelotuda lo lleva a, a un juego, ¿me entendés? Y a mentira. Así que no, me parece muy desagradable todo. Yo no lo gente. miro, no me, no me llama la atención. Sí, de no. Todo. no, no, lo leí, de lo todo. Leí, todo. No sí, sí. Muy desagradable. Sí, de todo. Muy, muy, muy. Yo lo que creo, lo que digo, eh, eh, ya se sabe que cuando vos entras a Gran Hermano estás vendiendo tu vida porque firmás todo un contrato en el cual ellos se hacen cargo de todos los movimientos que vos hagas en tu vida, pero también sabemos que esto está guionado, ¿no? Esto está guionado, ellos venden, podemos decir, la alma al diablo, por así decirlo, y tienen que hacer todo, porque inclusive hay gente que salió de la casa y, y después lo terminan contando ahí adentro los mismos protagonistas sin que nadie se enterara, porque teóricamente tienen que estar adentro y no moverse para nada, o sea, es como que el juego mismo ha ido teniendo... Algunos cambios y queda evidenciado que, que hay muchas cosas que están súper armadas. Bien. Pero bueno, la sí, gente bueno. aún así nos sigue viendo y es el programa más visto de la Argentina, aunque ustedes no lo crean. Bueno, Dani, así Gracias. estamos ¿eh? en el país, justamente. Eh, nos vemos la semana que viene, ¿te parece? Ok, la semana que viene nos encontramos, chicos, y que buen fin de semana para todos. Y hasta la vista. Chau, chau. Hasta Adiós. la vista. Chau, chau, chau. Ahí pasaba el Dani Arevalo, hablando de espectáculos y de cine con las tipas Boulevard. Wow, bueno, uno de los segmentos que tenemos en esta semanita, mañana tenemos debate, chicos, hablando de micros y espacios. Ricky. Último día de la.